Ataviada con indumentaria de protección civil y un megáfono en mano, la senadora panista Xóchitl Gálvez señaló ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que no se aplicó el protocolo de sistema de comando de incidentes para acordonar el área de riesgo en el ducto de Petróleos Mexicanos que explotó el pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, y a la fecha ha cobrado la vida de 95 personas. La legisladora hidalguense señaló también que cada uno de los 91 municipios donde existen ductos debería tener el equipo necesario para detectar fugas de esta índole, por lo que en entrevista con El Sol de México recordó que en una turba como la que se presentó en la fuga de combustible de Tlahuelilpan, los únicos que pueden hacer llamados para evitar confrontaciones con la población son los técnicos de protección civil municipales, porque la gente no los ve como a los políticos a los que odian y les encabronan, consideró. Por esto, la legisladora subrayó que se violaron los protocolos de protección civil y sostuvo que no vio ni un intento de medir la explosividad de parte de los bomberos o del personal especializado de Pemex. Asimismo, señaló que tampoco vio de parte de las autoridades la intención de utilizar un megáfono para alertar a la gente que se concentró alrededor de la fuga del riesgo de una explosión. Por eso, dijo que subió a la tribuna este miércoles con esta herramienta para dar cuenta de la inacción de las autoridades y esos son los principales protocolos que se violaron. El Estado está obligado en los tres niveles de gobierno en caso de que corra riesgo la vida de las personas. Yo más que politizar, sí quiero que se investigue y que se les dé calidad de víctimas a las personas porque el Estado no garantizó su vida, y entonces tienen que entrar en el Programa Nacional de Víctimas y tiene que sancionarse a las personas que no actuaron, apuntó. Recordó que presentó un punto de acuerdo de pronta resolución que no se quiso discutir en el pleno de la Comisión Permanente sobre este asunto, y aprovechó para hacer un llamado a la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro GRTZ Manero, y que agote todas las líneas de investigación, así como a la Comisión Nacional de Víctimas para que estudie poner a las personas sobrevivientes en el listado